con ayuda de Jin. Odiaba las enaguas. También los corsés. Y también a los narradores chismosos. Pero no le digan. Sin embargo, le agradaba pensar en todo el espacio que podía aprovechar debajo y dentro del vestido robado. ¡Uy! Sus largas trenzas azules quedaron ocultas por un ridículo gorro de plumas que, según decían, era la última moda en Piltover. Jinx se pavoneaba entre los invitados a la boda, sin perder la sonrisa fingida y tratando de no gritarle a la concurrencia de mirada muerta que la rodeaba. Hizo un gran esfuerzo para no tomar de los hombros a cada uno de ellos y darles una buena sacudida hasta despertarlos. ¡Así! Jinx había llevado su muy explosiva personalidad hasta la mansión del conde Sandvik para ponerse toda literal. Pero cuando entró al observatorio, ubicado en la planta alta de la elegante casona, se dio cuenta de que estaba celebrándose una boda. Sí, acepto. Y bueno, era una de esas invitaciones al caos que ella no podía rechazar. Por eso, acepto. El conde no había escatimado en gastos para hacer de la fiesta de su hija un gran espectáculo. Se había dado cita a la crema innata de la sociedad de Piltover. Estaban presentes los jefes de los clanes principales, los alabados artífices Hextech e incluso el gordo Nicodemus. ¿También él? Quien se las había arreglado para conseguir una furtiva invitación. El guardia parecía un poro relleno, enfundado en su uniforme de gala, con el pecho hacia afuera y sus ojillos de glotón, mirando con avidez la desbordante mesa del buffet. La música de una reducida orquesta flotaba entre los asistentes, tan lenta y pesada, ¡ay, que hacía bostezar a Jinx! A ella le gustaba más la música de son, perfecta para zapatear y dar vueltas hasta echar las tripas. Los hexnúmenes instalados con zótropos giratorios y lentes angulados de manera extraña proyectaban bailarines espectrales en el suelo que giraban y daban piruetas para el deleite de los niños risueños asistentes que nunca conocerían un momento de hambre, dolor o pérdida. ¡Ay, ya nos pusimos tristes! Mimos y prestidigitadores se movían a través de la multitud, deleitando a los invitados con la destreza digital de sus juegos de cartas. Jinx había visto mejores. Los rufianes de los mercados del lindero podrían robarles el aliento y las carteras con solo uno de sus trucos. ¡Sí! ¡Todos amigos míos! Los retratos de los peces gordos de Piltover colgaban de las paredes recubiertas con roble e incrustadas con calados geométricos de cobre. Los hombres y mujeres de los retratos miraban a las personas con un soberbio desdén. Jinx le sacó la lengua a todos y cada uno de ellos mientras pasaba y sonreía cuando los demás chasqueaban la lengua y le daban la vuelta. Los cristales cromáticos de las ventanas formaban patrones de arco iris en el suelo de mosaicos. Jinx brincaba alegremente sobre cada cuadrado brillante mientras caminaba hacia la mesa que ostentaba suficiente comida para alimentar a 100 familias de Son durante un mes entero. Porque Jinx tiene conciencia social, gente. Un mesero vestido con levita pasó junto a ella, llevando consigo una bandeja de plata con copas colmadas de algo dorado y burbujeante.
Jinx tomó una en cada mano y se alejó con una gran sonrisa. La espuma voladora ensució las espaldas de los vestidos y abrigos de los invitados que se encontraban cerca. Jinx soltó una leve risita. ¡Salud! Me imita sorprendentemente bien, dijo al aire y bebió lo que quedaba en las copas. Se inclinó torpemente y dejó las bebidas en el suelo de mosaicos, justo en el camino de los bailarines. Y eructó los acordes iniciales de Vi es una tonta, una melodía que acababa de inventar. Vi es una tonta, una perdedora total. Más de un grupo de damas de sociedad volteó con desprecio ante su grosería y Jinx se cubrió la boca con falsa vergüenza. Oh, lo siento. Fue un accidente a propósito. Oye, eso no es lo que digo. Se fue de allí y se sirvió unos curiosos bocadillos de pescado que se encontró en la charola de otro mesero. Bocadillos de cara pescado. Los lanzó al aire y pudo atrapar hasta el último de ellos con la boca. ¡Au! Unos cuantos cayeron en su abultado escote. ¡Oh! Y los sacó con la alegría de un chatarrero del sumidero que acaba de encontrar algo brillante entre el lodo. ¿Pensaron que podían escaparse de mí, pescaditos? Dije yo con mi hermosísima voz, moviendo un dedito acusándolos así. No, no, no. Están muy equivocados. Ay, hacer mis diálogos es muy difícil. Mejor sigue tú. Jinx se metió la comida en la boca y se ajustó al vestido. No estaba acostumbrada tanto allá arriba y reprimió una risita sobre lo que había usado de relleno. Se le erizaron los cabellos de la nuca y alzó la mirada para ver a un hombre que la observaba desde el borde del salón. Vaya, vaya. Era guapo a pesar de lo presuntuoso y portaba una ropa muy formal y cuidada. Pero era tan evidente que era un guardia que mejor se hubiera puesto un letrero alrededor del cuello para ahorrarse el disfraz. Vaya, vaya. Jinx giró y se adentró en la multitud de invitados que llenaban el salón. Con permisito, con permisito. Llegó a la mesa del buffet y aspiró una sorprendida bocanada al ver la torre del pastel de boda. Una obra maestra de fondant rosa, crema batida y entramado de caramelo. Una réplica de la torre de Tecmaturgia sobre un pastelillo esponjoso y dulce. Jinx se acercó, levantó un cucharón del tazón de ponche y excavó una cueva en el suave relleno. Lo volteó hacia el suelo, lamió el cucharón hasta dejarlo limpio y lo arrojó a la mesa. Observó que algunos invitados la miraban de forma extraña y enseñó los dientes con su sonrisa más maníaca. Tal vez la creyeron loca. Tal vez estaban en lo correcto. Jinx se encogió de hombros. ¿Qué importa? Metió la mano en su escote y sacó 4 mascafuegos. Introdujo 3 de ellos en lo más hondo del hoyo que había escarbado en el pastel y tiró el otro en el tazón de ponche. Se paseó a lo largo de la mesa, sacando otros 2 mascafuegos para depositarlos en varios platos. Uno de ellos cayó en una sopera de cobre. El otro reemplazó la manzana que mordía la boca de un cerdo. Sin la carga extra de arriba, su vestido ahora le quedaba holgado. Y mientras bajaba el cierre lateral, se percató de que el hombre apuesto al que había tildado de guardia se enfilaba hacia ella, abriéndose paso entre los invitados. Ya era hora, dijo, detectando a otros 4 guardias bien vestidos, 3 mujeres y un hombre, apurándose alrededor de ella. ¡Y trajiste amigos! Dije cuando vi. No. Cuando vi, no. Cuando miré a otros 4 guardias de traje que querían atraparme. Jinx se llevó la mano hacia la parte baja de su espalda
y tiró del nudo que amarraba sus enaguas alrededor de su angosta cintura. La parte inferior de su vestido cayó al suelo, mientras que su corsé se desprendía ante la sorpresa de los hombres y mujeres que la circundaban. Se quedó en sus mallas rosas, con un cinturón de municiones por encima de sus shorts y un chaleco de cuero. Jinx se arrancó el gorrito de dama fina para dejar libre su cabello de rebelde. ¡Sorpresa! Se estiró un poco y sacó a Cara Pescado de donde había estado escondido entre las enaguas. Con un solo movimiento, apoyó el arma sobre su hombro. ¡Hola, gente! Gritó la aguafiestas, saltando a la mesa del buffet y sacando a Chispita de su pistolera del muslo. ¡Espero que estén hambrientos! Grité para saludarlos a todos porque soy una persona muy educada. Y luego saqué a Chispita para que me hiciera caso. Jinx giró sobre su talón y disparó un chispeante rayo de energía por la mesa hacia el mascafuegos que había dejado en la boca del cerdo. Porque este buffet está para morirse. El mascafuegos explotó y bañó a los invitados cercanos en carne y grasa quemadas. A eso le siguió una cadena de detonaciones. La sopera explotó en el aire para empapar a los invitados con estofado caliente. El tazón de ponche voló poco después para darle paso al clímax de las detonaciones. ¡El pastel de bodas! ¡Tarán! Los tres mascafuegos dentro del pastel detonaron al mismo tiempo y la torre voló por los aires como un cohete. Casi alcanza el techo de cristal antes de perder altura y caer al suelo. Los invitados se dispersaron cuando el gigantesco pastel explotó al impactar. Fragmentos de fondant volaron por todas las direcciones. Los invitados, dando gritos, huyeron de los estallidos, resbalándose y cayendo sobre trozos de crema pegajosa y ponche caliente. ¿En serio, gente? Dijo Jinx, soplando para quitarse un mechón de cabello azul del rostro. ¡Gritar nunca sirve de nada! Dije mientras soplaba un mechón de pelo así. ¡Con mucho estilo! Saltó de la ahora arruinada mesa del buffet y disparó un proyectil con Cara Pescado que reventó la ventana más cercana. Flechas de acero disparadas desde ballestas volaron a sus costados para incrustarse en las paredes. Pero Jinx no paraba de reír mientras brincaba a través del marco de la ventana rota hacia el jardín trasero. Se puso de pie con rapidez. Ya tenía más o menos planeada una ruta de escape, pero al mirar hacia la entrada de la mansión Sandvik, vio una alta y brillante rotonave que sería muy divertido de probar y de robarse. ¡Nunca me he subido a una de esas! ¡Qué emoción! ¡Y qué golpazo después! Retrospectiva, debí haber tomado unas clasecitas antes. Balanceó a Cara Pescado sobre su hombro y golpeó con su codo a varios de los mayordomos boquiabiertos de Sandvik antes de montarse en el asiento de cuero del transporte giratorio. ¿Y cómo se enciende esta cosa? Se preguntó, mirando el conjunto de extraños botones de marfil, perillas de latón y botones que parecían joyas incrustadas sobre el panel de control. Pues, veamos qué pasa. Jinx tiró de la palanca más cercana y presionó el botón más grande y rojo que vio. La máquina palpitó debajo de ella y se desenrolló con un creciente aullido y zumbido de potencia acelerada. Una ráfaga de luces azules surgió de los bordes del ancho disco al tiempo que las puertas de la mansión se abrían de par en par. Escuchó algunas voces rimbombantes que le exigían detenerse. ¡Sí! ¡Aquí los espero! ¡Como si eso fuera a ocurrir! Los pilares estabilizadores se retrajeron en el marco reluciente. Y Jinx gritó con alegría maníaca mientras su rotonave salía disparada de la mansión como un super mega cohete requete mortal. ¡Nos vemos!